de acatar la ley. Y si alguien tiene conocimiento de un delito y no lo denuncia, es cómplice y forma parte del mismo delito. Perdón. Este llamado al obispo por el riesgo que pudiera existir de que siguieran los sacerdotes fuera. Yo siempre he admirado al obispo por su lucha en beneficio de los pobres, pero lo que se está cometiendo en contra de niños y niñas en Coahuila por padres, por párrocos, según lo que se ha venido invirtiendo en últimas fechas, pues es algo mucho más aberrante que la pobreza. Pues yo le solicitaría al obispo que no encubriera a nadie, que los denunciara, que los publicara, que dijera quiénes son, pues para que los propios padres de familia cuiden a sus hijos de esos padres pederastas, ¿no? Aquí la cuestión es que si el propio obispo está diciendo a todos los coahuilenses y mexicanos que se denuncie cualquier acto anómalo y él no lo está haciendo, entonces no tenemos el ejemplo de él. Yo creo que hay que cumplirlo. No hay necesidad de decir el nombre de la, hacer público el nombre de la menor, sí, siempre y cuando haya la denuncia de por medio y que se pida el anonimato por la cuestión de defender el derecho que tienen los menores. Hay un llamado al obispo para que pues haga cumplir su... Pues su propia reflexión, porque si él está haciendo una recomendación en igual sentido para todos los mexicanos que denunciemos cualquier tipo de anomalía, también le estamos pidiendo que queremos que él sea los primeros que lo haga. ¿Sí? No, pues claro, yo creo que ese es un gravísimo delito que realmente nos debe de preocupar a todos. Todos tenemos hijos o sobrinos, parientes, niños, y creo que pues es una situación muy grave, que habría que buscar todos los caminos, todos los recursos para abatirlo. Y si uno de ellos es precisamente evitar que haya, que se cubra a quienes, o sea, que se trate de dejar en el anonimato a los delincuentes, porque al final de cuentas se termina siendo delincuentes, pues eso sería muy grave, porque la situación es muy delicada. Lo que sí te puedo decir es que todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar lo que vemos, ¿no? ¿La Procuraduría, las autoridades tienen la facultad de obligar a una persona a no encubrir un delincuente? Bueno, pues yo creo que todos, yo partiría del principio de que los ciudadanos debemos de tener la responsabilidad y el compromiso de denunciar los actos ilegales que nos consta y que dimos fe por tal o cual motivo. Y la Procuraduría o la ley contempla una figura jurídica para las personas que son cómplices en este tipo de delitos que se llegaran a cometer. Son cómplices las personas que lo ven y no lo denuncian, ¿no?